El día 3 de junio ha sido el Día Mundial de la Bicicleta y en coordinación con las municipalidades y los dos principales colectivos que tenemos aquí en Cusco, Biciñán y Ciclo Cusco, hemos logrado que se lleve a cabo esta actividad. Cada día vemos más congestión de carros, mayor cantidad, la falta de respeto al peatón, la falta de respeto al ciclista, conductores estresados, las calles cada vez más deterioradas por el tema de que el parque automotor ya es enorme y nuestra ciudad ya no abastece. Entonces, desde hace muchos años hemos estado tratando de buscar este acercamiento con las autoridades, hemos estado tratando de salir a protestar de una u otra manera. Sin embargo, no hemos tenido esta acogida, hemos tenido algunos apoyos eventuales, temporales, ¿no? Pero al final todo quedaba en nada. Sin embargo, a raíz de la pandemia, todos volteamos a mirar a la bicicleta porque se observó que era un medio de transporte que permitía evitar los contagios, te podías desplazar con seguridad y además de eso, pues de todos los otros beneficios que tiene la bicicleta en los temas de salud, en el tema económico, ahorras bastante, te ayuda bastante a todo lo que es el sistema cardiovascular, entre otros, ¿no? Es así de que a través de iniciativas del anterior gobierno, cuando estuvo el señor Martín Vizcarra, hubo algunas normatividad legal que hizo que el Ministerio de Transportes destine un presupuesto a las ciudades para la implementación de las ciclovías temporales y definitivas. Entonces los colectivos nos pusimos pilas, empezamos a presionar a fin de que pueda también Cusco estar dentro de esas ciudades que pueda recibir este beneficio. Se logró armar el expediente que se envió a Lima, a Promovilidad, y felizmente logramos entrar entre las ciudades que ha recibido una asignación presupuestaria para poder implementar las ciclovías, ¿no? Es así como ahora estamos trabajando coordinadamente, pero eso no quita el hecho de que seamos vigilantes, porque también nosotros estamos vigilantes respecto al cuadro de compromisos, respecto a las cosas que hace la municipalidad. Me trae a mí esta mañana a competir porque los niños estamos siempre encerrados. Por eso hay que tener un poco de libertad y la carrera nos está dando esa libertad. Y bueno, describir un poco la ruta que hemos hecho, que es más o menos unos 12 kilómetros, 12, 14 kilómetros desde San Jerónimo. Y muchos niños, eso me encanta, que haya muchos niños que estén acá pues interviniendo, ¿no? Porque muchas veces se queda solo para los adultos o solo como un deporte para mayores, pero no es así. Los niños tienen que estar súper involucrados en este sentido porque esto es una mira a futuro. Y bueno, agradezco estas actividades que sean más frecuentes, ¿no? Que se haga nuevamente la ciclovía dominical. La gente necesita salir, necesita desestresarse. De lunes a viernes trabajan, los que tienen trabajo. Sábado hacen sus compras, el domingo no se puede salir. Salgamos a la ciclovía que se hizo en la avenida 28 de Julio y la gente bicicletee, no se distraiga, eso es fomentar también la salud mental. Y si le va gustando, si va apostando por un mejor planeta, una ciudad más ordenada, más limpia, sin tanto caos y contaminación, también tiene la opción de poder estar ahí con algún colectivo que le pueda ayudar a reforzar esos conocimientos ciclistas que son muy importantes y que al final lo convierten en un ciclista responsable, que eso es lo que queremos. Pero ojo, estas ciclovías, de acuerdo a todos los estudios que se ha hecho y a la proyección que tienen, se denominan ciclovías temporales. Es decir, son ciclovías que están elaboradas y proyectadas para 2 años. En esos 2 años se tiene que ver la cantidad de afluencia de ciclistas. Si se ve que las ciclovías realmente son importantes y hay incrementa la cantidad de afluencia de ciclistas y realmente esto está sumando al transporte en el Cusco, estas ciclovías temporales van a convertirse con una mejor infraestructura y van a crecer con más kilómetros y se van a convertir en unas ciclovías definitivas con una proyección a 10 años y a futuro. Entonces, después de las ciclovías temporales que se van a implementar en este año, nuestro siguiente trabajo es promover el uso de la bicicleta para que tengamos nuestras ciclovías definitivas.
y para nosotros como ciclistas eso es un gran logro, es un gran avance, ¿no? Incluso esta actividad para nosotros es bastante satisfactoria porque nunca antes las municipalidades habían dicho ya haremos una actividad por el Día Mundial de la Bicicleta. Sin embargo, ahora se está viendo esa iniciativa y esperamos contar con la acogida de los ciclistas y también con personas nobles, personas que tienen en casa ahí su bicicleta, la desempolven y empiecen a participar de esta actividad.